Hace 70 años, las naciones del mundo firmaron un documento histórico, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, derechos inalienables, inherentes a todos los seres humanos, sin importar su raza, color, religión, sexo, idioma, opiniones políticas o de otra índole, u origen nacional o social, propiedades, lugar de nacimiento, ni ninguna otra condición. Y hoy están heridos. Una mirada a nuestro planeta nos muestra un panorama desolador. Las dictaduras, las guerras espantosas de Yemen o Siria, la desesperación de los palestinos, el hambre en África, la huida de los centroamericanos, la miseria en gran parte de Asia, los derechos humanos en Europa, en Rusia, en Estados Unidos, la persecución de los Rohingya, el Sáhara, la desigualdad, los pobres y los ricos, la venta indiscriminada de armas, la violencia de género, la infancia, los migrantes, la corrupción, los regímenes populistas, los dictatoriales, el estrecho, la frontera, el paro, los salarios, la vivienda, la libertad de prensa. El panorama resulta terrible. Hace 70 años, hombres y mujeres de todas las naciones creyeron que era posible que nos dotáramos de unas normas básicas. Hoy toca releer. Y así lo han expresado en todas las ciudades. Hay nuevos retos, nuevas necesidades. Esta semana se ha celebrado el 70 aniversario de la Declaración de los Derechos Humanos. Pero cabe una pregunta. ¿Hay algo que celebrar? Saludos y bienvenidos una semana más a Solidarios. La ONG Médicos Sin Fronteras se ha visto obligado a anclar el buque Aquarius al no encontrar ya puertos seguros a los que poder desembarcar. El Mediterráneo se ha convertido ya en una zona peligrosa y las ONGs solicitan ayuda. Una de ellas es la ONG andaluza Proemait, que junto con Salvamento Marítimo Humanitario del País Vasco ha fletado un barco para poder trabajar y rescatar a refugiados en las costas de Libia. Este antiguo barco pesquero de bajura, destinado a la chatarra, ha sido recuperado para salvar vidas. El atunero Estela Maris Berría se ha convertido, con esfuerzo y dinero, en el Aita Mari. Es el buque insignia de Mediterráneo, un proyecto de rescate marítimo creado por Proemait y SMH. Tenemos un barco de rescate equipado para poderlo ponerlo a trabajar en cualquier parte del mundo, cualquier circunstancia y situación. Con su grúa, con sus dos rips de rescate, con su UBI, o sea, tenemos un box sanitario. El barco tiene una eslora de 32 metros por manga de 7 metros. Lleva botes de rescate, o sea, botes de emergencia para dar cobijo a 140 personas. Aparte la tripulación, que son 16, unas 156 personas. El pesquero ha pasado por un astillero para transformarlo en una unidad de rescate. Un cambio en el que han invertido 300.000 euros, a los que hay que sumar los 200.000 que ha costado el atunero. El gobierno vasco, pues viendo la iniciativa que teníamos, que éramos responsables, que éramos personas serias y que cumplíamos lo que decíamos, y empatizando con la situación también, pues a los compañeros vascos les dio 400.000 euros y ya pues bueno, pues nos lanzamos. En marzo, abril del 2018, pues los compañeros vascos compraron el barco, lo metieron en Guetaria, en el puerto de Guetaria, para el tema de la reforma y ya tenemos barco. El barco se ha bautizado en honor al marinero y pescador José María Zubía, conocido como Aita Mari. Era famoso por su valor al rescatar a los que estuvieran en apuros en el mar. Falleció en 1866 durante un salvamento. El Aita Mari, de momento, está parado. La situación en la que nos encontramos ahora mismo es que el barco está en el País Vasco, está operativo al 100% y lo único que nos falta es que por parte de la Dirección General de la Marina Mercante, creo que también depende de Fomento, pues nos den la documentación como que ese barco, pues la reforma que se le ha realizado con sus pruebas de flotabilidad y de navegación, pues están correctas. Esta semana ya han obtenido la homologación de la Aita Mari, un certificado que ha retrasado su misión prevista para este verano. Los voluntarios están dispuestos para zarpar, ya, a la costa de Libia. Sabemos que siguen saliendo embarcaciones. Es cierto que en verano el número de embarcaciones que salen es mayor. Ahora salen menos personas, pero las condiciones en las que salen son mucho más, bajo mi punto de vista, dantescas. Condiciones climatológicas muy adversas, temperatura muy adversa, la posibilidad de sobrevivir en un naufragio
son mínimas, con lo cual creo que ahora somos más necesarios el estar ahí. ProEmait y Salvamento Marítimo Humanitario ya participaron con Mayday Terráneo en Libia. Fue en 2017, junto a la ONG alemana Mission Lifeline. Tuvimos la posibilidad de estar durante 3 meses, 5 misiones, frente a las costas de Libia, porque íbamos fletando otro barco, compartíamos barco con otra ONG alemana, y eso, pues, con el dinero que conseguimos, tuvimos para 5 misiones, rescatamos a 580 personas. ¿Qué situación se tiene que dar para que personas como tú, como yo, con sus mujeres, con sus hijos, decidan lanzarse al mar sin chalecos salvavidas, sin posibilidad de llegar a ningún sitio, a la espera de que alguien venga y lo socorre? Porque estábamos allí, si no, hubieran muerto. Para su nueva misión les hace falta dinero y piden ayuda. La Junta de Andalucía se ha comprometido con ello. El gasto de la Itamari en la mar ronda los 45.000 euros al mes. Calculan que la milla sale a 34 euros. Tenemos abierta una campaña, Dona Millas, que si toda aquella persona que quiera colaborar con nosotros, si se mete en la página de Facebook o en la página web de Mayday Terráneo, pues encontrará la forma de poder apoyarnos. Con 34 euros hacemos una milla, es el precio estimado que hemos hecho de coste para mover este proyecto. Entonces, bueno, pues invito a todos los ciudadanos a que se hagan socios o colaboren con millas. ProEmait sigue buscando voluntarios, porque además creemos que es nuestro fuerte. Si de algo podemos presumir, es de los voluntarios que tiene ProEmait. El tipo de perfil de voluntario que necesitamos, pues profesionales de las emergencias, tanto sanitarios como bomberos, como personal que trabaje en salvamento marítimo, puesto que estamos metidos en el agua, y entonces, pues, quiero que el voluntario profesional tenga conocimiento del medio en el que va a actuar. José Amor es coordinador de voluntarios de ProEmait. Como José Antonio, es bombero. Lleva en la ONG desde el principio. En diciembre de 2015 se fue con 3 amigos a salvar vidas a Lesbos. Bueno, pues desde esos inicios tan humildes, hoy en día por ProEmait han pasado más de 200 voluntarios. Hay un porcentaje muy grande que son bomberos, pero también es una ONG de profesionales. Han pasado muchos enfermeros, han pasado médicos, han pasado incluso jueces, policías. Con nosotros ha estado todo tipo de profesionales. Y las cuentas que nos salen al final del tiempo que hemos estado en Lesbos es que atendimos unas 50.000 personas, más o menos. Y de ellas, en grave peligro de ahogamiento, más de 1.000. En Lesbos, además del salvamento, pusieron en marcha el proyecto Agua. Su meta, reconciliar a los niños refugiados con el mar. Y esos momentos de llevar a un niño que está asustado y que se te agarra, que no quiere soltar, y después, en un par de días apenas, estás jugando con él y verlo disfrutar en la orilla y jugar como cualquier otro niño juega aquí en cualquiera de las calles de las costas andaluzas que vemos aquí, y verlo como disfrutaba del mar, la verdad que también es un momento reconfortante. Le preguntamos a José qué tiene este tipo de voluntariado del que es difícil desvincularse. Pues muchas veces me lo pregunto, porque la verdad es duro dejar la familia, niños, en el caso de los que tenemos niños, los dejas por periodos largos para si te tienes que embarcar durante 20 días, y es duro. Lo que pasa que sí que la balanza equilibra, porque una vez que has visto el desastre, toda la miseria, digamos, que hay, venirte aquí y volver a España al confort y olvidarte de todo es complicado. Ustedes también pueden ayudar a ProEmait, bien como voluntarios, como socios o comprando millas. Para seguir salvando vidas, dona millas. Forma parte de un equipo de rescate, hazte socio. ...2018 es el año con más desahucios en España, según los datos de la plataforma de afectados por la hipoteca, que indican que a finales de año se superarán los 70.000 en todo el país. 2 de cada 3 son por impago de alquiler. Cataluña, Andalucía y Valencia son las comunidades donde se ejecutan más desahucios. La plataforma recuerda que en España hay 3,5 millones de casas vacías y pide la creación de un parque público de la vivienda con precios regulados para hacer frente a la burbuja del alquiler.
Las paredes y salas del Hospital Materno-Infantil de Jaén ya no son blancas. El proyecto Color Ilusión las ha inundado de dibujos. Una idea puesta en marcha por la Asociación para la Lucha contra Enfermedades de la Sangre. El proyecto empezó con la colaboración de artistas locales que han alegrado con su trabajo las plantas tercera y cuarta del hospital. El Premio Nobel de la Paz se ha entregado esta semana. En esta edición lo comparten el médico congoleño Denis Mukwege y la activista iraquí Nadia Murad. Los motivos por los que se le concede el galardón son los esfuerzos de ambos para poner fin al uso de la violencia sexual como arma de guerra y conflicto armado. La sociedad no puede mirar para otro lado, han dicho, mientras miles de mujeres viven a diario esta tragedia. Hasta el próximo 9 de enero se podrán solicitar la ayuda a alquiler de vivienda para personas de especial vulnerabilidad, ingresos limitados y jóvenes menores de 35 años. En total son 57 millones de euros para los próximos 3 años los que libra la Consejería de Fomento y Vivienda. Entre los requisitos, que el alquiler de la vivienda no supere los 600 euros. En España se ha estabilizado el consumo de todas las drogas, excepto del tabaco y del cannabis. Lo dice la última encuesta sobre alcohol y drogas que elabora el Ministerio de Sanidad. Destaca además que el consumo de alcohol ha bajado, mientras que cada vez se fuma más a diario, sobre todo los más jóvenes. Coincidiendo con el 70 aniversario de los derechos humanos, se ha celebrado la cumbre de Marrakech, una cumbre que perseguía, entre otras muchas cosas, una migración ordenada y segura. Países como Estados Unidos, Austria, Polonia o Chile no han participado de ella. Lo que ocurra a partir de ahora con los migrantes habrá simplemente que verlo. Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un Estado. Toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso del propio, y a regresar a su país. Se cumplen 70 años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Para muchas organizaciones y líderes políticos, más que nunca se encuentran desprotegidos. La conocida como Carta Magna de la Humanidad está más en duda que nunca. Coincidiendo con este aniversario, se ha celebrado la cumbre del Pacto Mundial para la Migración en Marrakech. Y es que los migrantes, los desplazados por diversas causas, las ambientales, las bélicas o las económicas, no encuentran puerto al que llegar. Más que nunca, las fronteras se cierran. A Marrakech han acudido 164 países, pero han faltado otros como Estados Unidos, Italia, Chile, Israel, Hungría, Austria o Polonia. El Pacto Mundial para una migración segura, ordenada y regular ya es una realidad que afecta a 250 millones de migrantes en todo el mundo. Se trata de una declaración y no de un tratado, o lo que es lo mismo, no es vinculante y persigue minimizar los factores adversos que obligan a las personas a abandonar sus países, salvar vidas, luchar contra el tráfico ilícito de inmigrantes, detener a los migrantes solo como último recurso y dotarlos de servicios básicos. Mientras en nuestras costas hemos seguido viendo estas imágenes. Es un paso positivo, pero un paso que no es todo lo que nosotros hubiéramos querido que fuera. Un pacto vinculante y que los Estados se comprometieran a cumplirlo. Los Estados se comprometen, pero sigue sin haber acuerdos. En la semana que se celebra el 70 aniversario de los derechos humanos, hemos conocido también los resultados de una encuesta realizada por Naciones Unidas a casi 4.000 refugiados e inmigrantes de entre 14 y 24 años. Y los datos son alarmantes. Más de la mitad, el 57% de los encuestados, se han visto obligados a dejar sus países de origen debido al conflicto o la violencia. El 44% lo hicieron solos. El 58% declararon haber perdido uno o más años de escolaridad. El 49% informaron no haber visto a un médico cuando era necesario. El 38% no han recibido ayuda de nadie, ya sea familia, amigos o las instituciones. Casi el 90% de los encuestados procedían de África, Asia y Europa,
tanto de países desde donde salen migrantes y refugiados, como Siria o Ucrania, como de países que los acogen, como Alemania, Turquía y Uganda. Las migraciones siguen siendo el arma arrojadiza, el origen de populismos y de enfrentamientos, pero la realidad es que nadie abandona su hogar por capricho. El Mediterráneo, la frontera de México, la de Corea, el Atlántico, el Pacífico, ya no hay lugar seguro. Quizás hoy la Declaración de los Derechos Humanos no contaría con el mismo apoyo que hace 70 años. Hoy empieza a haber una corriente muy importante que tiene incluso cierta influencia social y que consigue entrar en los parlamentos, una corriente que no solamente es que quieran ignorar los derechos humanos o no cumplirlos, sino que quieren directamente cuestionarlos y plantear que los derechos humanos ya no valen, que son buenismo, que el mundo ya funciona de otra forma y que, por lo tanto, la Carta de Derechos Humanos, la Declaración Universal, ya no vale como instrumento. Y ante esa realidad, en la Semana de los Derechos Humanos, no se puede mirar para otro lado. Se trata simplemente de releer el artículo 1 de la Declaración, esa que dice que todos los hombres y mujeres nacen libres e iguales. Cada 10 de diciembre, la Asociación Pro Derechos Humanos de Cádiz entrega su reconocimiento a personas o instituciones que trabajan por la defensa de estos derechos. Este año le ha correspondido a Santiago Agrelo, el arzobispo de Tánger, por su defensa de las personas migrantes. Santiago Agrelo es un franciscano gallego nacido hace 76 años en Rianxo, a Coruña. Se ordenó sacerdote en 1966. Doctor en teología, ha ejercido como profesor en centros pontificios de Roma y España. En 2007, siendo párroco de la localidad leonesa de Astorga, fue nombrado arzobispo de Tánger, en Marruecos, por el Papa Benedicto XVI. Llegué a Tánger como podías llegar tú ahora, sin tener una idea siquiera de lo que allí pasa con relación a la emigración. Pero una vez que llegué allí, no tuve que ir yo a buscarlos, estaban a la puerta de casa. Y eso me cambió la vida, porque de repente te encuentras con gente que no es que vienen a pedirte una ayuda, es que te encuentras con gente que no tiene nada, que no necesitan pedir, para que tú te des cuenta de que allí hay una necesidad muy grave a la que hay que responder. Desde entonces se ha convertido en un fiel defensor de las personas migrantes que aguardan en campamentos improvisados el salto a Europa. En esos campamentos pues viven, imagínese, no hay servicios de ningún tipo, no hay nada de lo que nosotros acostumbramos a tener en nuestra vida. Cuando empecé a llevarles alguna ayuda, era absolutamente esporádica. Era cuando iba a Ceuta, los veía en la autovía, que estaban pidiendo en grupos repartidos por la autovía. Entonces yo llenaba el coche de cosas en Ceuta y las iba repartiendo a lo largo de la autovía. Después empezó a programar varios repartos semanales de ayuda hasta que hace 3 años la gendarmería marroquí inició una campaña de hostigamiento hacia los inmigrantes en los montes del entorno de Ceuta. Entonces los chicos tenían que estar escondidos. Esto nos obligaba pues a tomar contacto con ellos a través del teléfono, darnos cita en un determinado lugar a una determinada hora y desde Tánger, pues con el coche, lo cargábamos de alimentos o de mantas o de plásticos y se les llevaba 2 veces a la semana a los bosques. Ahora, desde el mes de julio pasado, hemos dejado de ir a los bosques porque los han desplazado a los emigrantes, los han desplazado al sur y este es de las cosas pues que a mí me duele muchísimo, porque Europa paga estos desplazamientos. Europa no quiere a los emigrantes cerca de las fronteras. Y estos desplazamientos pues se han hecho, yo creo que pasando por encima de derechos fundamentales de las personas. Hoy en día, 40 inmigrantes pernoctan a diario en el pórtico de la Catedral de Tánger.
Lo de las razones económicas fue un invento maravilloso de esos que se hacen para decir, esos vienen a quitarnos el dinero a nosotros, ¿verdad? Cuando el que se mueve de su casa, por las razones que sea, es porque tiene razones válidas, y es que la emigración es un derecho. Se podrá regular, pero no se puede impedir. Si a ese derecho pisoteado añadimos que la persona que no lo puede ejercer tiene que pasar hambre, tiene que pasar frío, tiene que exponerse a enfermedades, tiene que sufrir mutilaciones y puede perder la vida en cualquier momento, entonces estamos ante un panorama del cual somos responsables nosotros. Son responsables los gobiernos, son responsables las sociedades. Y yo esto lo quiero recordar a todos. Entre esas personas migrantes hay mujeres y niños. Muchos de los niños que conocemos allí, esos han nacido en el camino, muchos son bebés, muchos son bebés. La situación de la mujer en la emigración es un problema que yo creo está sin abordar en ningún sitio. En realidad, los problemas de la emigración están todos sin abordar, pero el de la mujer es gravísimo porque entra en un ámbito, en un espacio donde todos sus derechos desaparecen, absolutamente todos. Le preguntamos al arzobispo sobre la política española en materia de inmigración. El papel de España para mí está siendo decepcionante. Un poco de esperanza surgió cuando la historia del Aquarius, la acogida en Valencia y estas cosas. Uno dice, aquí están cambiando las cosas, pero después ves que no ha cambiado absolutamente nada y que continuamos teniendo una política que no es política de acogida de emigrantes, no es política de respuesta a los problemas que los emigrantes tienen, como si ellos no tuviesen derechos, nosotros fuésemos los dueños de sus vidas, los que disponemos, lo que van a tener, lo que no van a tener. Eso me molesta muchísimo. Yo todavía estoy esperando que un político, sea de la Unión Europea, sea de España, sea de Marruecos, se acerque a los bosques de Beliones o del Gurugú, que se acerque a preguntar a los emigrantes qué necesitáis, por qué estáis aquí, qué podemos hacer por vosotros. Por estos motivos, la Asociación Pro Derechos Humanos de Cádiz le ha reconocido con un galardón, junto a Inmaculada Gala, por su defensa de los derechos de los inmigrantes en Marruecos. El acto se celebró en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Cádiz, el 10 de diciembre. Con motivo del Día de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Este premio que recibimos hoy queremos ofrecerlo a tantas personas inmigrantes, invisibilizadas en número, que arriesgan su vida por una vida digna y sufren cada día las consecuencias de las violaciones de los derechos humanos. De ignorar sus sufrimientos y mirar para otro lado, hemos pasado a justificar que se les condene a la esclavitud y se les deje morir. Con un auditorio lleno de público, el homenaje concluyó con la actuación del coro del Colegio de las Esclavas de Cádiz. Olvídate el rencor que te hizo andar perdido. Intenta tratar a los demás como lo harías contigo. La labor que está realizando el arzobispo de Tánger y su equipo allí en la diócesis es verdaderamente admirable, además en un contexto muy difícil, porque en Marruecos no es fácil trabajar a favor de los migrantes, porque allí también se violan muchísimo los derechos humanos. Entonces, en suma, el reconocer esta labor ha sido para nosotros y que él acepte venir ha sido un auténtico honor. El arzobispo Santiago Agrelo es un cristiano que predica con el ejemplo. Hemos llegado al final de nuestro programa y hoy queremos dejarles con imágenes de una exposición, Las Pateras, la vergüenza de Europa, organizada por la Asociación Pro Derechos Humanos de Cádiz y que podrá verse hasta el próximo 31 de diciembre aquí, en el puerto de Barbate.